the whole earth for. Put her on your back and just care. Her attitude is hotter. Hey, ¿qué pasa, panda? Pues bueno, bienvenidos a un vlog más. Como veis, hoy no hay nadie ni aquí, ni aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por allá. Estoy solo hoy. Bruno me ha abandonado. Que no, que es coña, que está de mudanza por ahí en Portugal, que ya se va para casita, así que en el próximo vídeo ya le tendremos por aquí. Hoy volvemos a repetir el formato de la semana pasada, pero con caras nuevas, ya que en el anterior vídeo solo visteis una parte de lo que es la gente de esta gran productora. Espero que os cayese bien la gente la cual se presentó en el otro vídeo y que disfrutéis ahora con la gente que se viene. Y bueno, sin más dilación, Sean, te paso el testigo. Soy Sean. Ayudante de dirección en Cuando los niños lloran y montador y editor de Penuria. En un futuro me gustaría dedicarme a la dirección cinematográfica y actualmente estoy trabajando como director en diferentes cortometrajes de ficción. Hola, soy Fernando Morales y soy guionista, productor y editor de La Huella del Panda. La verdad es que en un futuro me veo trabajando para esta productora, ya sea en algún a nivel nacional o incluso internacional, ya que le estamos echando mucho empeño para que esta productora crezca. Aún así, no descarto la idea de trabajar en alguna plataforma digital, ya sea YouTube o incluso alguna página web, o incluso trabajar en otra productora haciendo cine, ya que me encanta explotar mi creatividad de esa manera. Tengo un proyecto en mente que lleva unos 3 años en producción, que es La Entrevista, de la que ya podéis haceros una idea en el canal de YouTube con el trailer de La Entrevista. Y ahora en teoría tengo que lanzar esto otra vez. Buenas, soy Raquel. Normalmente suelo dedicarme a hacer making of o a las redes sociales. He trabajado en proyectos como Cuando los niños lloran, Mary M o Penuria. En cuanto a futuro, pues bueno, no suelo pensar muy a largo plazo, pero sí que puedo decir que me veo trabajando en algo relacionado con redes sociales o con el sector de la publicidad, ya que es una cosa que a mí me llama bastante y creo que es un sector que tiene muchas puertas y puedes hacer grandes cosas con ello, en plan con la publicidad, y puedes transmitir muchas cosas. En cuanto a proyecto personal, ahora mismo no tengo ninguno en mente, pero bueno, igual con el tiempo se me ocurre alguno que pueda hacer o llevar a cabo. Y ahora lo que más me centro es en aportar mi granito de arena a los proyectos que están sacando mis compañeros para que así salgan a la luz. Hola, soy Oscar y soy compositor. Me gustan cosas de ámbitos totalmente distintos, entonces para mí hablar de qué quiero hacer en el futuro es totalmente imposible. Pero lo que sí que sé es que ahora mismo estoy con La Huella del Panda y estoy súper contento con ellos, así que me basta con el presente. Y ahora mismo estoy trabajando en la banda sonora de Penuria, pero además estoy escribiendo un guión con el cual tengo intención de salir un poco del trabajo de compositor. Muy buenas, yo soy Roberto, soy locutor en La Huella de Brian, y de momento solamente he participado en el proyecto de Santi, Penuria, como ayudante de dirección de arte. Hablar de futuro en los tiempos que corren es un poco difícil, pero si pienso a la larga, me gustaría algún día hacer de guionista, director de arte o incluso diseñador en alguna serie o cortometraje de animación. A día de hoy, dentro de La Huella, no tengo ningún proyecto en mente, salvo el de ayudar a mis compañeros a sacar adelante los suyos en lo que buenamente me dejen. Y si puedo hablar de algún proyecto que tengo activo hoy, sería la realización de un cómic. Hola, soy Nilsson. He sido productor en Meriem y nada, en un futuro espero especializarme en edición profesional y aprender un poco más de la profesión de productor. Y sobre proyectos personales, pues nada, espero algún día ser realizador también, hacer un par de trabajillos por ahí, un par de vídeos, sea con compañeros, la productora, como sea, pero siempre editando vídeo y haciendo vídeo. Bueno, pues hola a todos, yo soy Iciar Alcázar y formo parte de la productora La Huella del Panda. Yo desempeño la función de directora de arte, directora de maquillaje y directora de vestuario. Lo podéis ver, por ejemplo, en El Arte de lo Grotesco, que es un corto que tenemos subido a nuestro canal de YouTube. Y en un par de años la verdad es que me veo todavía formándome, porque no me veo preparada para entrar en el mundo laboral y me gustaría, pues eso, formarme aún más y tener muchos más conocimientos de lo que tengo. Y la verdad es que ahora estoy bastante contenta porque estoy formando parte de 2 proyectos que se van a terminar en La Huella del Panda. Bueno, uno está a punto de terminar y otro está
casi al comienzo, llevamos la parte de producción y eso. Y la verdad es que estoy muy emocionada y me gusta mucho trabajar con mi equipo, así que todo muy contento y todo muy ok. Así que venga, hasta luego. Yo aquí no tenía que estar, creo que me he colado. Ahora nos vemos, chicos. Me llamo Elisa y soy directora de fotografía dentro de La Huella del Panda. Ahora mismo estoy participando como tal en un proyecto de un cortometraje, pero bueno, con este tema del confinamiento y tal, lo hemos tenido que aplazar y eso. En el futuro me gustaría ser directora de fotografía o de iluminación, que lo tengo un poquillo ahí que me gusta, pero que todavía no. En una gran productora de cine o en una independiente o lo que sea. Y si esa gran productora es La Huella del Panda, pues muchísimo mejor. Ahora mismo, a corto plazo, no tengo pensado ningún proyecto personal mío, pero sí que tengo alguna idea un poco así más abstracta para formar en un futuro. ¿Y esto? Gracias, Elisa, por pasarme la cámara otra vez. Ya habéis visto a toda la gente que quedaba por presentarse de La Huella del Panda. Gente que es maravillosa, gente que se esfuerza muchísimo, que tiene un talento... Buah, es que no hay palabras para describir a esta gente. Y bueno, ya sabéis, es toda la gente que está detrás de los proyectos que habéis visto y de todos los proyectos que están por verse. Y bueno, ya me tengo que despedir. Espero que os haya gustado estos vídeos. Espero que ahora estéis un poco más cerca de lo que es la productora. Y nos vemos en la próxima experiencia estética.